Oli, de nuevo. Como dice la frente de la Eucaria, Oli. ¿Cómo estás, Karencita? Ese momento fue una joya. Muy, muy bien, muy emocionada, muy contenta de continuar aquí con las charlas, un ratito platicando, echando el chismecillo de temas muy, 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 muy. No sé cómo describirlo, como que vamos de. Es como un salto bastante grande, siento yo, de cierta manera, pero es muy padre porque es una manera de ver cómo la biología está dentro de absolutamente todo lo que podamos imaginar. Justo, no lo pudiste haber dicho mejor. La biología está en todos lados. Así como dicen que la química está en todos lados, también la biología. Sí. Y como bien lo dijimos en las transmisiones pasadas, en las historias, voy a seguir a Biociencia Guay. No podíamos tener una semana de la biología sin hablar sobre biodiversidad. Y el día de hoy estamos muy emocionados y en verdad muy contentos de presentarles a este ponente, un gran amigo ya hemos colaborado con él, la verdad que también como gran amigo, como un gran divulgador. Él es Mauricio Peralta, egresado de la licenciatura de biología, claro que sí, en la UAM Xochimilco. Arriba los ajolotes, viva los ajolotes. Y obviamente es una pasión por las plantas, por los seres vivos, por todos los organismos que habitan en el planeta. También es creador de la Bioquedex, como pueden ver ahí atrás, la Bioquedex, La claro que sí, Bioquedex. que es un proyecto de divulgación científica muy bonito, en verdad, con temática del Pokémon, pues Bioquedex, claro. Joyísima. Que básicamente nos cuenta y nos habla sobre temas de biología y muestra un poco o mucho de la gran biodiversidad que se encuentra en México y en el mundo. Y eso sí, para finalizar esta presentación, bueno, para finalizar, ¿no? Porque también nos gustaría que nos comente más Mau de Mau, fue galardonado con el premio Ciencia en Redes UAM 2022 en el área de biología. Entonces tenemos aquí un crack, un crack. ¿Cómo estás, Mau? Que además anda de cumpleaños la Ah, Bioquedex. sí. Hola, hola. Ay, Oye. pues muchas gracias. Qué emoción estar otra vez acá compartiendo micrófonos y cámaras con Biociencia, igual. Un gusto siempre que me inviten. Igual un gusto siempre participar. A mi corazón de Peña Nieto. De Peña Nieto. Y sí, efectivamente, pues yo soy Mau Ketchum. Pues sí, administro Levequedex. Por ahí subimos cosas, infografías y videos sobre biodiversidad de México y del mundo y otros datillos que por ahí se nos van ocurriendo. Y bueno, sí, Increíble. como decía Karen, la Bioquedex cumple 2 años mañana, justamente en Día del Biólogo. Hace 2 años fue lanzado este bonito proyecto. ¡Qué preciosidad! Sí, ¿Cómo te han encuentras? sido y bien. en verdad que no pudimos haber escogido una mejor persona. Y esta persona no pudo haber escogido un mejor tema que sea acerca de la biodiversidad, porque, o sea, todos aquellos que sean fans de Pokémon, pues entenderán como esa parte, ¿no? El chiste, qué es lo que hay en la Pokédex, qué es lo que hace en la Pokédex. Y ahora tenemos aquí a la Bioquédex para, bueno, a Mau, y no sé si a la Bioquédex, para platicarnos un poco acerca de biodiversidad. Tal vez la Bioquedex no, porque falta producción, pero es aquí en nuestros corazones. La Bioquedex Siempre está en aquí nuestro la Bioquedex. y en el librero. Así es, pues Pues vamos a hablar un poco de biodiversidad. Ya desde excelente. la carrera que he visto tanta biodiversidad y ahorita con el proyecto de divulgación, pues he ahondado un poquito más sobre observar organismos en la naturaleza, saber para qué existen, qué son, cómo viven, dónde viven, si comen cosas, basura, no sé, todo. Se comen cosas, excelente. Pues vamos a darle, vamos a darle. Pues bueno, saludos a todos, muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar. La biodiversidad, titulé esta charla como la biodiversidad que no vemos, descubriendo y apreciando la riqueza natural. Básicamente, no hablaré
de organismos o seres vivos que son microscópicos, sino que más bien me voy a referir a aquellos organismos y seres vivos que están ahí existiendo, conviviendo con nosotros y que simplemente no los vemos o los ignoramos. Y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, para hablar de biodiversidad es un tema súper amplio, muy, muy amplio y casi sería, no nos alcanzaría una vida para poder hablar de biodiversidad, ni a biólogos, ni a doctores en biología, ni ecología. Así que, pues, esta es una pequeña charlita, una pequeña muestra sobre lo que es la biodiversidad y cómo podríamos apreciarla, descubrirla y sobre todo valorarla, conocerla y conservarla. Y bueno, pues tenemos que definir qué es, primeramente, qué es la biodiversidad. Entonces, fácilmente y a cortas palabras, la biodiversidad es toda esa variabilidad de vida, de organismos que se presentan en un espacio o en un área dada, por ejemplo, México. No sé si han escuchado, seguro ustedes, Uli y Karen, que México es un país megadiverso. En todos lados. En todos lados. Vamos, Introducción de. biólogos, digan lo suyo. Exactamente, introducción de cualquier trabajo, investigación, tesis en México. México es un país megadiverso. Y bueno, y sí, pertenecemos a uno de los 17, 10 países más diversos del mundo. Eso significa que en el territorio mexicano vamos a encontrar un gran porcentaje de la biodiversidad del mundo. ¿Va? Eso es diferente entre especies. Ahora sí que también depende la especie y el grupo. ¿Cuántas frases de biólogos? No, es la BioWIC. Tenemos que sacar los Sacadas de prohibidos de suelos. biología. El repertorio. Ay, ay, ay. Exactamente. Entonces, creamos que la biodiversidad es toda esa diversidad, vaya la redundancia, de vida, de organismos en un espacio dado, ¿va? Entonces, esto significa también abarca en todos sus niveles de vida, tanto de los ecosistemas como ya un grupo geográfico donde convergen y conviven muchísimos seres al mismo tiempo en todos lados y conviviendo, comiendo, comiéndose entre ellos de la buena forma. También. También, te aseguro que sí. También. Seriedad, niño, seriedad. Debe Bueno, caer sí. en seriedad. Se me fue, ya ven. Entonces, abarca todas las interacciones entre todos los seres vivos. Esto incluye todo. Entonces, también abarca procesos evolutivos, ecológicos y sobre todo culturales. Y aquí es donde entran también los seres humanos. Nosotros también somos parte de la biodiversidad. Y como tal, deberíamos pues saber apreciar y saber cómo convivir con todos los seres vivos que nos rodean, ¿va? Bueno, entonces eso es la biodiversidad. Y pues bueno, como les decía al principio, hablar de biodiversidad es muy complejo porque son muchísimas especies las que habitan en el planeta. Aproximadamente, según los datos, dependiendo la fuente, pues aproximadamente hay 1.900.000 especies descritas hasta el momento, o sea, que se conocen, que tienen nombre científico y que están en una base de datos. Entonces, como pueden ver, son un chorro, ¿no? La verdad que sí. Imposible poder memorizar tantos nombres científicos. A veces la gente cree que los biólogos se saben las especies de o sea, todas. Y ya con este número, pues se pueden dar una idea que es imposible, imposible. Si ni siquiera en un grupo de los entomólogos, que son el grupo de animales que es más abundante, pues imagínense, es imposible. Beberé agua, esperen. Agüita, tomen agüita.
Agüita, más adelante vamos a hablar del agua igual. Bueno, entonces tenemos 1.900.000 especies. Entonces, dentro de ellas hay aproximadamente 1.426.337 animales, Wow. que son un chorro. De entre ellos, los que más hay son invertebrados, 1.359.365. Y aquí entran insectos como abejas, hormigas, otros invertebrados como moluscos, crustáceos y entre Bueno. muchísimos otros. Entonces es muy abundante. Y bueno, ahí puse un ejemplo de arañas, ¿no? Que son 93.000 especies diferentes. Entonces, hablar Hola. también, como por ejemplo hablar de arañas, uno cree, por ejemplo, a veces le mandan a uno una imagen de una araña, oye, ¿qué especie es? Un clásico. Hijo, mano, primero, ¿qué ubicación para poder segmentar, por ejemplo, en México, estado de Guerrero, Acapulco? Entonces ya ahí los biólogos vamos y ubicamos, con ayuda de naturalista algunos, otros con ayuda de guías científicas. Pero pues así como identificar así luego, luego y saber qué araña es, pues imposible. No, y también luego si te la mandan la foto ya la araña toda pisada, ¿no? Eso es muy común. Sí, borrosa y pisada. Ándale. Híjole, parecía una araña patona. Sí, entonces también tengan comprensión a los biólogos y pues que no es tan fácil identificar y saberse el nombre de tantas especies, porque son un chorro. Por eso siempre decimos, depende de la especie. ¿Va? Y también Claro. depende del lugar, depende del clima, Sí. todo Depende, depende. Exactamente. Y bueno, pasando a otros datos en las plantas. Bueno, sigamos con animales, no los puse ahí, pero los tengo por acá. En mamíferos tenemos aproximadamente 4.381 especies. no son tantos. No son tantos. Ya se extinguieron algunos de los conocidos. Entonces, aproximadamente son otros 1.000 extintos. De aves, por ejemplo, tenemos cerca de 10.097, me parece, 10.100 especies. Aproximadamente en México tenemos. En México tenemos 1.096. De reptiles, igual en el mundo hay 8.238. De ranas, 4.780. De peces, 27.000. Entonces es muy Hola. variado. Y hay muchísimos. Y conocerlos a todos es difícil. Cañón. Así es. Bueno, entonces con plantas hay aproximadamente 323.674, que igual son un montón. Imposible saberse todas. De hongos, 70.000. Incluso de hongos es posible que haya más, hasta más de 100.000, que todavía no se describen ni se descubren. Y la mayoría porque algunos son microscópicos, otros viven en lugares donde no podemos accesar. Y bueno, así. Y bueno, también hay microorganismos como protistas, bacterias, arqueas, virus, que en su conjunto han de sumar cerca de 80.000 especies diferentes conocidas. Entonces, pues sí, hay un montón de biodiversidad y también hay un montón de seres vivos que aún no se descubren. Se estima que, según una investigación en 2011, se estima que hay aproximadamente más de 8 mil millones de, no, sí, no, 8 millones de especies, ¿no? Sí, 8 millones 700 mil especies en el mundo, aproximadamente, son Ándale. estimaciones. De ellos, el 85% de las especies de la Tierra y el 91% de las especies del océano aún no tienen descripción, o sea, no tienen nombre científico ni han sido Sí. vistas, etcétera. Va, Pero entonces, andan por ahí. ahí andan escondiéndose de los humanos un rato. Y pues bueno, entonces ya
Partiendo de esta idea de que hay un montón de vida y un montón de seres vivos conviviendo con nosotros que no vemos y que tampoco sabemos que existen, También. entonces partimos a saber cuál es la importancia. O sea, no conocemos la mayoría de las especies que habitan nuestro planeta, pero tienen una importancia. Están ahí porque tienen una función en el planeta. ¿Va? Entonces, la importancia para conocer y cuidar la biodiversidad es importante saber para qué sirven en la naturaleza. Entonces, pues bueno, vamos a analizar un poquito la importancia de la biodiversidad, sobre todo en el contexto antropocéntrico, que pues es la época que estamos viviendo, donde el ser humano domina la ocupación de recursos, de lugares. Y bueno, entonces, partiendo desde esa idea, tenemos que la biodiversidad pues nos surte de alimento. Ahí tenemos una imagen de carne, de, ¿qué es eso? Salmón, res y, bueno, Aguacate. cítricos, Algunas verduras. verduras, El chile ancho. aguacate, manzana. Entonces, la biodiversidad nos surte de alimento para toda la humanidad y para todos los ecosistemas, no solo a los humanos, también en las cadenas tróficas o la cadena alimenticia, como comúnmente se conoce, pues es un flujo de energía. Entonces, hay alimentos para todos. Algunos tienen acceso más a otros alimentos que otras personas y así, animales también. Y bueno, también aquí hay una cosa muy importante. Las variedades, por ejemplo, de maíz, todos esos alimentos que vemos ahí ya están domesticados o seleccionados artificialmente. Entonces, no eran así en su origen. O sea, las frutas eran más chiquitas, el maíz tenía como cinco dientecitos. Entonces, ay, perdón, fuimos modificando y seleccionando especies que fueran, bueno, en este caso frutos y semillas que fueran más grandes para poder satisfacer las necesidades humanas de Más alimentación. chiquitas. Entonces, eso también entra dentro de la biodiversidad. Ya es parte de nuestra cultura y de los organismos que podemos encontrar en la naturaleza. Y bueno, también ahí la biodiversidad nos da sustento de medicina. Muchos medicamentos provienen de plantas, de otros animales incluso. Y pues bueno, ahí hay muchos organismos que no sabemos que de pronto los vemos malos, pero a la vez nos están ayudando con investigaciones científicas y Sí. creando medicina, medicamentos, como serpientes de cascabel, arañas, que su veneno pues ha ayudado a investigaciones a hacer otras medicinas, ¿no? Entonces, sí, ahí entra también la biodiversidad, la importancia de cuidarla sobre todo y de saber que existe y que nos están dando medicina también. Igual la riqueza cultural, todas las, pues, por ejemplo, ay, 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 todas las especies, como hemos convivido desde el inicio de la historia de los humanos, o sea, hemos crecido, bueno, nosotros, ¿no? Nuestros antepasados han crecido tan en compañía, armonía de la naturaleza, empezaron a cazar, domesticaron plantas. Entonces, hay una conexión muy, muy, muy estrecha entre los humanos y la biodiversidad, y en este caso se ve reflejado en la diversidad cultural, que también alberga especies vivas, seres vivos. Por ejemplo, tenemos, se me ocurre, la bandera nacional de México. Tenemos ahí en el escudo una águila real, que hay discusión sobre si es otra águila, pero bueno, tenemos un águila y una serpiente de cascabel, nopales. Entonces tenemos como siempre esa relación
entre seres vivos y la cultura. Y entonces, esa permanencia, qué identidad que nos da como personas, también se la debemos a los organismos vivos que nos rodean. Y ahí también la biodiversidad es belleza. Ahí puse un quetzal, que pues es un Sí, ave todo hermosa bonito. de Centroamérica. Y pues es increíble verla. O sea, bueno, yo nunca la he visto, pero supongo que ha de ser increíble encontrarte una especie así de llamativa, porque aunque no haya otras especies así llenas de color verde y rojo, también son bellas. Nada más hay que observarlas. Y bueno, también el quetzal era una ave sagrada para los aztecas. Entonces, pues sí, son parte de nuestra cultura. ¿Qué más? Y también son parte de nuestra protección. Ahí encontré una imagen en internet que es muy real. Eso significan manglares, esos arbolitos. Si han ido a la costa y cerca de las lagunas o de los ríos que desembocan al mar, ahí está estos arbolitos con raíces salidas que se meten hacia abajo y que aguantan mucha salinidad. Bueno, pues estos arbolitos son mangles y sirven de barrera natural contra huracanes, contra mareas altas, olajes, vientos. O sea, es como, pues no sé, los defensores de la costa. Las Iba barreras. una barrera. De Iba a esos hay. citar una película. ¿Cuál? Ay, no sé, Titanes del Pacífico. Ah, son titanes de Bueno, la costa. exactamente, nos protegen de los estragos de las mareas. Entonces, aquí tenemos arriba cómo los cortan para hacer proyectos hoteleros, refinerías y cosillas así Sí. que el ser humano ocupa. Pero bueno, no fueron tan planeadas. Entonces, estos manglares, pues al talarlos, pues la marea ya no tiene con qué chocar. Entonces pasa directo y inunda las casas y todo. Entonces también la biodiversidad nos da protección. Guardianes de la bahía, dicen por ahí. Ándale. Exactamente. Y bueno, una cosa más importante, igual de importante, que ya habíamos hablado con Biociencia, igual alguna vez en un podcast, es Sí, la. sí, sí. Para que vayan a escucharlo. Si pueden, en YouTube, ahí me buscan. Ahí tenemos pues puede ser un río, pero el agua y lo que nos da agua viene de la biodiversidad. En un bosque donde tenemos toda la vegetación pura, bueno, puesta, como debe de ser, pues nos va a brindar el servicio de recarga, infiltración, y que nos permite tener agua como ríos, lagos, lagunas, y pues que el agua llegue a nuestros hogares. Entonces, pues sí, resumimos entonces la biodiversidad nos da alimento, nos da salud, nos da identidad cultural, nos da be pues belleza para ver, nos da bienestar. Claro, cuando se une todo esto, alimento, salud, cultura, agua, significa bienestar para el ser humano. Y no solo para el ser humano, también para el ecosistema en general y para todas las especies que habitan en esos ecosistemas. ¿Va? Y algo que se me pasó, una imagen, también es una fuente de turismo. La biodiversidad También. nos ofrece espectáculos increíbles. Por ejemplo, se me ocurre la de las ballenas, avistamiento de ballenas en el Pacífico, avistamiento de tiburón ballena en el Caribe mexicano, e incluso expediciones para buscar aves como el quetzal. Hay de todo. Entonces, también es más adelante estaré un poquito abordando sobre el turismo ecológico, biológico. Y pues bueno, a ver qué sigue. Allá. Bueno, entonces ya abordamos la importancia, cuántas especies hay,
que es muy importante para nuestra identidad cultural y bienestar humano. Pero entonces, ¿por qué a veces ignoramos o no vemos las especies que nos rodean? Por ejemplo, vamos a cualquier lugar turístico. Por ejemplo, no sé, Ah. Chichén Órale, va. Itzá. Okay, sí. Y Me lo vamos a imagino. Chichén El sueño. Itzá. El sí, está increíble. Y pues mucha gente solo va para tomarse una foto ahí en la pirámide, alzando las Sí, manos sí, sí, arriba o sí. cosas así. Que es válido, es una oportunidad para tomarse fotos increíbles. Pero también aprovechar que salimos, que vamos a lugares naturales, podemos sentarnos un ratito, unos 3, 5 minutos ahí en el pasto, a ver qué especies encontramos en los árboles, qué especies vemos en el piso, una hormiga, a veces podemos encontrar escarabajos de muchos colores. Y pues es algo que muchas veces no hacemos por andar tomándonos fotos. Entonces, no digo que sea malo, es muy, muy bueno. Ya, hay fotos muy padres, pero sí, parte de conocer y darle la importancia que tiene la biodiversidad y sobre todo la identidad que tiene ese lugar, porque pues, lo descubrieron bañado en selva. Estaba la pirámide llena de árboles. Entonces, y sobre todo lo que representa por ejemplo, en ese caso, la pirámide, Kukulcán. Y pues bueno, entonces, pues sí, cuando vayamos a lugares turísticos, ahí hay videos de la Biuquedex, por cierto, en YouTube, donde visitamos lugares y buscamos qué especies pueden haber ahí. Y las describimos ahí, si pueden darse la vuelta, pues ahí los esperamos. Pero entonces, sí, cuando vayamos a lugares turísticos, tomémonos un tiempecito de observar las especies que nos rodean. Por ejemplo, una vez fui a al Tajín y pues son pirámides igual impresionantes. Y estaba todo el rato una ave cantando. Y de pronto era así como un tucán, una tucaneta, no me acuerdo, pero así enorme y hermosa, hermosa. Y lo chistoso era que éramos pocas las personas que nos quedábamos viéndola. Los demás estaban en otro rollo, haciendo otras cosas. Y pues yo ahí imaginándome, wow, qué loco ha de haber sido cuando, pues esto estaba lleno de vida, bueno. Más, no tan impactado por el turismo humano y pues lleno de estas aves, de otras aves. Y pues sí, es cosa de imaginar y sentarse un ratito a apreciar qué es lo que hay en los Sí. lugares a donde vas. Y pues hay mucho, es posible que hay muchas razones por las cuales las personas no se preocupan por la biodiversidad o no les Sí. interesa o no sé, simplemente no, en ese momento no les interesa. Por ejemplo, también, pues simplemente no saben o no conocen la importancia de la biodiversidad, ¿no? O en sus vidas el sistema capitalista, pues les ha vendido ideas erróneas sobre la biodiversidad. Por ejemplo, Hollywood, ¿no? Que tenemos la película de Tiburón, que Ah, sí. una película de terror, que los tiburones son asesinos y van por la vida buscando a ver a qué humanos escabechan. A ver si los Okay, tiburones quiero son capaces. regresar unos segunditos a lo que Sí, sí, estaba sí. platicando. ¿Tucaneta es el femenino de tucán o es otra especie? No, es otra especie Ah, diferente. ok. ¿Y en qué varía? O sea, bueno, supongo que es parecido, ¿no? Por algo era como de, ¿es tucán o tucaneta? Creo la tucaneta es más pequeña y tiene el pico más pequeño. Ajá. Puede ser verde. Oh. Bueno, la que yo conozco es verde. Seguro hay otras tucanetas. Órale. Así, no conozco tampoco todas las especies.
Algún día se llenará esa Bioquedex. Ay, Bueno, más bien, ojalá. creo que sería más bien una pregunta. ¿Algún día se llenará esa Bioquedex? Es una excelente Porque pregunta. cuando, o sea, cuando estás mencionando como todo ese numeral de, no, o sea, ya ni siquiera es como de haz la suma de todo, ¿no? Sino, por ejemplo, nada más de hongos o nada más de insectos, sí, es como de no inventes, o sea, es un número gigantesco. Y Sí. para datarlos a todos. No más de murciélago. Sí. Y eso que son más. Sí, hay un montón. Por eso es muy importante incentivar a los nuevos jóvenes que estudien biología y que se dediquen a la búsqueda e investigación de todos los organismos. Porque creo no nos damos abasto. Y es que además de eso, siento que, por ejemplo, algo muy importante que comentabas, ¿no? Que a veces a la gente no le interesa, igual no le echo culpa al sistema educativo ni nada por el estilo, ¿no? Y es como cosa de cada quien, pero muchas veces, o al menos ahora sí que los que no somos jóvenes tan jóvenes, que nos tocaron los planes de estudio antiguos, era como de no te daban tal cual al tema de biodiversidad o ecología o algo parecido, o sea, era como todo lo de biología se centraba muchísimo como plantas, animales y seres humanos y todo lo que conlleva el ser humano. Y no te hablan sobre, o sea, lo único que escuchas de biodiversidad, creo, es como México es un país megadiverso. Ajá, sí, ok, ¿y por qué? ¿Para qué me sirve esto? O sea, realmente no se trasciende más a el hecho de cómo es que funciona todo gracias a todas esas especies. Exactamente. Un ejemplo es el agua. Sin todo ese sistema de árboles, de raíces, de suelo, todos los gran organismos que viven en el suelo, Sí. las aves que transportan semillas y plantan más árboles, o sea, todo es un conjunto de todo para darnos agua. Y pues sí, es un problema muy grande también. Ayer lo comentaban también con Chisco, yo creo, o no me acuerdo con quién, sobre la. Pues sí, la educación sobre la biodiversidad, sobre temas ecológicos y las interacciones de los seres vivos, que desde el kinder, yo creo, nos deberían poder meter esa materia a una persona encargada, especialista, que pueda asesorar a los niños, que son el futuro de la biodiversidad, la esperanza de la biodiversidad. Sí, E igual porque. también está esa parte desde casa. Ajá, dime, dime. Sí, bueno, en los niños están mentes en blanco. Les puedes decir, oye, esta especie es importante porque se come a los ratones que pueden ser plaga. Y pues ese niño, cuando crezca, ya no va a matar, por ejemplo, a una serpiente, o no va a matar a una No. araña, o una oruguita que se va a convertir en mariposa y la mariposa va a polinizar. Pues sí, es empezar desde los niños. Y pues lamentablemente, al menos aquí en México y no sé si en toda Latinoamérica, pues no hay como ese sistema educativo donde nos enseñen desde niños que tenemos que cuidar, valorar y conocer la biodiversidad. Exacto. E igual esa parte, ¿no? O sea, como de no dejarle toda esa chamba al sistema educativo, también como verlo en casa, ¿no? Uno que ya es adulto y que ya dice, Sí. bueno, puedes llegar a entender el porqué y cómo funcionan las cosas. Creo que nada más con el simple hecho de que le inculques el respeto a otro ser humano más pequeño que tú, hacia el resto de las especies y hacia el resto de todas las miles de presentaciones de vida que hay en el planeta, creo que eso haría una gran diferencia. Sí, pero es una tarea titánica. Sí, la verdad es que sí. Que muchas veces, igual a muchos adultos, pues ya también no les importa. Entonces, También, ajá. por ahí hay una sección de la población que no podría hacer eso. Igual se comprende también el contexto donde viven. Pues no les permite pensar en otra cosa más que no sé, en trabajar o en buscar comida. Y pues sí, no se preocupan Sí, tampoco por claro. la biodiversidad. Pero bueno, eso es parte de nuestro sistema también educativo y también económico, social. Es parte de. Claro. Y pues no hay pretexto, porque también en zonas rurales, zonas alejadas,
existe un acercamiento mayor con la naturaleza porque pues han convivido ahí toda la vida. Pero también hay incluso unos mitos, igual comentaban ayer con el Chivis, mitos sobre animales como lechuzas, serpientes que toman leche materna, Y esas cosas, que son parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad cultural y de biodiversidad, pero que pues están un poquito erróneas, ¿no? Pero no se sí. trata de evidenciar ni de ir a atacar a las personas que creen, por ejemplo, que las lechuzas son brujas o cosas así. Sí, no, no, igual como comentábamos ayer justamente con Alberto, esa parte de verlo desde el respeto, ¿no? Y de esa complementariedad que se tiene tanto de este lado como una tanto más científico, más adoctrinado, por decirlo de alguna manera, con educación y todo este rollo, pero también ver la parte cultural y todo lo que para ellos es cierto porque es lo que han vivido y no desacreditarlo, sino más bien complementarlo. Exactamente. Decía él cambiar la perspectiva un poquito y que ellos solitos se den cuenta de que pues no es así, de que una serpiente no puede ir a beber sangre, leche materna. Justo. Wow, eso no me lo sabía. Sí, hay por ahí, se cuenta la leyenda. Y pues sí, también otra cosa. El sistema, pues sí, comercial, económico, nos ha orillado a pues apreciar otras cosas que no son tan biodiversidad team. Como por ejemplo, apenas que salió Avatar y en su momento que salió la Ah, película sí. de Avatar. Pues mucha gente, wow, está increíble el mundo de Avatar, mira esas plantas que brillan, mira esos hongos, bueno, no sé, organismos en ese caso, Sí. Pandora, que brillan, que se mueven, wow, es increíble, ojalá pudiera visitar Pandora algún día. Y pues de ahí, bro, pues la Tierra está llena de organismos iguales y más bonitos y son ¿De reales. dónde creen que sacaron inspiración? Sí. Y pues ahí tenemos luciérnagas, tenemos hongos bioluminiscentes, plancton bioluminiscente. Y bueno, en el fondo del mar tenemos un montón de organismos llenos de luz, bioluminiscencia, pero obviamente pues no los podemos ver ni estamos cerca de ellos. Entonces, pues comparto la idea del productor y director de Avatar, pues de mostrar este mundo increíble, pero pues sí falta como direccionarlo a que también en este planeta Tierra está lleno de organismos súper chidos y Sí. bonitos, dignos de observar. Y también en la 2 salió, por ejemplo, las ballenas, bueno, las tortugotas. Ah, sí. ¿Sí ya la Las vieron? ballenas, Sí, tortugas. esperamos que todos los que estén viendo esto ya la hayan visto. ¿Cómo se llaman? ¿Tulcan? No ¿Tulcan? recuerdo los nombres. Sí, algo así de tulcanes, Tulcan, algo así. tutulcún, una cosa así. Bueno, pues No te las estoy diciendo, la esos verdad, cuántas. organismos representan a las ballenas y toda la industria ballenera que hubo en su momento para extraer el aceite de las ballenas. Sí. Entonces, sí hay como una representación sobre la realidad. Pero bueno, muchas veces no vemos esa representación y nos quedamos con la idea de que, wow, estaría increíble ir a Pandora y ver esas especies cuando en la Tierra las tenemos. Pasa lo mismo con Pokémon también. Con Pokémon Go, que vamos buscando especies así, pues en la calle y en Poképaradas. Y muchas veces ignorando a las especies que nos rodean, a los gorroncitos, Exacto. a, ¿qué más tenemos? Pinzones mexicanos, anates. O sea, hay un montón de aves. En México hay pues más de 1000, casi 1100 especies de aves tan solo. Y están distribuidas en ciudades también. Tenemos aves amarillas, tordos, un montón canarios que vamos ignorando. Por ir buscando otras cosas, observando otros Sí. Pokémon.
que también Pokémon pues está basado en biodiversidad, es real. Aquí tengo una imagen de un Gyarados. Ahí en el Mau. Sí, es medio. Que pues sí, tenemos un montón de especies. No sé si han jugado Pokémon Go, se trata de ir caminando y te van saliendo Pokémones, es un mapa real. O sea, vas en la calle tal y aparece en tu aplicación y ahí aparece un Sí, Pokémon. sí, sí. Justamente es lo mismo. Y cuando llueve, aparecen diferentes Pokémones, cuando es de noche aparecen otros. En otros lugares del mundo aparecen otros que no hay aquí. Entonces es absolutamente lo mismo. La lluvia, el clima, todo depende para que veas algunas especies sí y otras no. Entonces es igualito. Podemos hacer lo mismo, pero pues ir buscando especies, incluso también coleccionar. O sea, no atrapar los organismos vivos, sacarles fotos y no sé, subirlos al Instagram, al Face, a Naturalista. Naturalista, por si no saben o no lo conocen, a Naturalista es una aplicación que sirve como Pokémon, donde puedes subir una foto Es como un automáticamente. Sí, Pokémon es real. real. Automáticamente se sube la ubicación, o si no se sube, la pones, la fecha, y ya te aparece, ay, perdón, qué especie es y o qué especie se aproximas a hacer. Entonces, es como una Pokédex real. Y bueno, eso también incentiva ir buscando especies para irlas subiendo Sí. y ampliar tu catálogo de especies. Y así. Naturalista está chida. Pues así es esto de la importancia de la biodiversidad, amigos. Así está el show ahora. Pues Así para es que vean esto. que eso están todos, porque desde que menciona uno biodiversidad, para los que conocen el término o tienen una idea, porque hay otras personas que pues no ven nada más animales, por ejemplo, ¿no? Cuando no piensan tampoco en plantas ni en hongos, pero ahora que lo relacionas de esta forma con todo lo que tiene que ver con las partes culturales, las partes económicas, sociales, ¿cuál es? Y cierto, está en todos lados, donde voltees. Sí, somos parte de la biodiversidad, somos una especie más en este planeta, conviviendo e interaccionando con otras especies. Entonces, ¿por qué no? Pues tomarnos un ratito para observar especies, ir al jardín si tenemos jardín o ir a una macetita donde tengamos una planta y ver los organismos pequeños, insectos que hay en nuestra maceta. Ojalá no sea cochinilla algodonosa ni ninguna de Esperemos esas que no. cosas, pero también es parte de nuestra biodiversidad. Pero Sí. sí, tomarse el tiempo, igual cuando encontremos una araña, tomarle foto, pues tratar de no matarla si está en nuestras posibilidades, igual si encontramos serpientes, lagartijas, pues buscar una foto, tomarle una foto si se puede. En México, las lagartijas no son venenosas, solo los helodermas y se encuentran en Sonora. En el resto de México, pues no hay lagartijas venenosas, entonces te puedes acercar con confianza y tomarle una foto. Así Va que no se te echa a y correr. andas. Si eres rápido y tienes buena cámara, la puedes hacer. Y ya se la puedes enviar a cualquier biólogo de confianza que te ayude a identificar y pues decir, wow, encontré esta especie que nunca había visto o que siempre estaba ahí y no sabía ni cómo se llamaba. Y Qué aquí bonita plática. hay un montón de biólogos aquí en el chat también. Sí. Pero igual métanse a seguidores de la Bioquedex o de Biociencia, también van a encontrar muchos biólogos, si no también envíenos las fotos y pues ya les las repartimos por ahí. Pero lo importante es darse el tiempo de conocer y de preguntar, oye, ¿qué especie es esta? No les vamos a decir exactamente qué especie es, o Claro. rápidamente en A ese lo mejor momento. sí. A lo Exacto. mejor sí. O la familia, por ahí. Nos vamos a tardar un ratito en saber qué especie es, pero sí, vamos a dar con la especie.
O igual y descubren una nueva especie, no, que no se sabe. Exacto, uno nunca sabe. Qué Así es padre, qué esto. bonita plática. La DVD. Muchas gracias, Mau, como siempre No, hombre. es un honor tenerte por acá en las charlas, tanto también en los vídeos, en el podcast, como bien lo comentamos al inicio, vayan a darse Sí. una vuelta por acá, que está el episodio del Hidroapocalipsis, quizá el episodio es un poco clickbait, o no lo sé, vayan a verlo. Ahí se acerca temporada de secas, hay que armar algo sobre el agua porque Sí. por ahí decían unos comentarios de hay divulgadores igual echándole ganas y mostrando la biodiversidad del mundo. Ahí es donde entran los proyectos de divulgación. Si el sistema educativo no responde, pues habemos divulgadores que estamos haciendo la luchilla por ahí. De poquito Sí, a poquito ha crecido y existe actualmente esta red tan bonita de varios divulgadores, divulgadoras, colectivos, etcétera, etcétera. Como bien dijo Mau, ahí también hay un buen de biólogos. Entonces, la verdad que es muy bonito muchísimos. y es parte de la labor y todavía de... faltan muchos biólogos Y muchos exacto divulgadores o divulgadoras, y biólogos trabajo también en general. Que sea... sobre todo. Sobre todo el trabajo, dice el Mau. Bueno, sí que el sistema gubernamental tenga prioridad hacia la conservación y conocimiento de la biodiversidad. Entonces, sí, también exigirle un poquito o un muchillo a nuestros gobernantes que pongan atención ahí. Sobre todo con Ojito, diálogo. sí. Ojito acá, Sí. presidentillo. Ojo al piojo. A cualquier gobernante, sí, la verdad es que tenés esa parte de mucha razón. Y pues Ay, ya sí. para finalizar, ¿dónde podemos seguir a la Al labio muchísimo, que preciosísimo proyecto que pues a Labio Maui? Pedex la encuentran en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y creo que ya Facebook. Ahí van a encontrar videos sobre biodiversidad, especies mexicanas, no mexicanas del mundo, acuáticas, hongos. Y que bueno, poco a poco se va a ir ampliando ese cataloguito de especies. Excelente, Y te además con esperamos, un siga diseño creciendo muchísimo. hermoso. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Sí, dense una vuelta en YouTube. Los videos ahí sí le echo hartas horas de trabajo. Entonces, merecen ser vistos. Sí. Sí, vayan a suscribirse, a darle like, y a dejar su Sí, ahí comentario. Venga, ahí los esperamos. miau. Usted excelente, muy bien. Y como dijo Karen desde el inicio, muchas felicidades a la Biocadex. De una vez, acá un abrazo virtual. Y también a todos los biólogos, a Mau, preabrazo. Gracias, gracias. Igual, el mero día, pero abracito. Igual. Y a todos los biólogos que se encuentran alrededor del mundo, en México, en todos lados. Ay, sí, muchas felicidades. Sigan echándole ganas todos los biólogos. Y los que están estudiando, venga, ánimo, ánimo. Sí se puede, sí se puede. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Todavía falta mañana, el último día, el cierre, con dos pláticas también muy interesantes, con dos personitas también súper, súper. Ahora, ¿qué Inserté sonó? sonidos tercermundistas. Y nos despedimos con el sonido de un posible camión en la casa del Mao. ¿Qué dice? Felicidades por luchar desde su trinchera, contagiándonos su entusiasmo por lo que hacen. Ay, Ay, muchas muchas gracias. gracias. Saludos. Saludos peludos, como diría la Mary de Miss Plaqueta. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a todos y Sí. a todas que estaban en el chat y esperamos que les haya gustado mucho la plática de hoy de Mau y las dos que tuvimos desde hace ratote. Y mañana Adiós. seguimos con más. Claro que sí. Sale, vale. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. A ti, Mau. Feliz día del biólogo. A celebrar. Adiós. Adiós.